Bueno, hoy quiero presentar algunas sugerencias para obtener límites. Regularmente, los límites que buscamos en las funciones, la variable tiende a cero, o tiende a infinito, o tiende a un cierto valor real, es decir, un número real. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que para obtener un límite, lo primero que hacemos es sustituir. Por ejemplo, si yo tengo el límite de x cuadrada menos 7x más 12 sobre x menos 4, cuando x tiende a 4, lo primero que se sugiere es sustituir este valor de 4 en la variable x. En estos casos, evidentemente, cuando nosotros escribimos en lugar de x en el denominador 4, automáticamente tenemos que 4 menos 4 ya se canceló, es decir, ya nos da cero, y como todos bien sabemos, no existe un cociente de un número entre cero. Por lo tanto, entonces, no podemos ya obtener dicho límite. Es decir, si sustituimos, el resultado nos arroja que no existe. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es observar y ver si podemos hacer alguna maniobra algebraica para poder dejar que este límite no se indefina. Aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos factorizar de la siguiente manera. En el numerador tenemos x cuadrada menos 7x más 12. Este es un trinomio y lo podemos factorizar de la siguiente manera. Dos factores. La raíz cuadrada de x cuadrada es x, entonces tengo en un factor x y en el otro factor también x. Luego, el primer signo que aparece es menos, y este signo de menos será el signo de mi primer factor. Y para obtener el signo del segundo factor, multiplicamos menos por el signo del tercer término, que aquí sería menos por más, me da menos. Y ahora buscamos dos números que sumados me den 7. Bueno, menos 7 y multiplicados más 12. Entonces, aquí puede ser 4 y 3. De tal forma que menos 4 por menos 3 me da más 12. Y al sumar menos 4 y menos 3 me da menos 7. Entonces, de esta manera yo ya tengo un factor que, como ustedes se pueden dar cuenta, se elimina con el x menos 4 que aparece en el denominador. Por lo tanto, entonces, ahora esta expresión se convierte en x menos 4 que multiplica a x menos 3. Y todo dividido entre x menos 4. Al tener ya esta expresión, este x menos 4 con este x menos 4 resulta 1, y entonces el límite que ya estamos buscando ahora será el límite cuando x tiende a 4 de la expresión x menos 3. Sustituimos ahora sí, en lugar de x escribimos 4 y resulta que es 4 menos 3, y por lo tanto el resultado, el límite que estamos buscando es 1. Es decir, esta función, cuando x tiende a 4, su límite será la unidad. Entonces, siempre que tengamos un límite en donde la variable tiende a un número real, la propuesta o la sugerencia para poder encontrar dicho límite es primero la función. Si resulta que nos da una indeterminación o el límite no existe, es decir, al dividir entre cero, pues sí tendremos que buscar la manera algebraica de transformar nuestra función. Otro límite que es característico es cuando x tiende a 0. Aquí tenemos un ejemplo. El límite de la función 2x sobre x cuadrada menos 5x. Si nosotros sustituimos directamente, pues obviamente aquí tendremos 2 por 0, me da 0. Y en el denominador tendremos 0 menos 0, que al final de cuentas, 0 sobre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, entonces, lo que podemos hacer nuevamente es observar y ver si podemos transformar esta expresión.
Concretamente, en el denominador podemos obtener una factorización. Sacamos factor común x y aquí sería x menos 5. De tal forma que ahora nuestra expresión queda escrita como 2x sobre x que multiplica a x menos 5. Como esta x está siendo dividida por esta otra, entonces simplificamos, me da 1, y entonces el límite que ahora buscamos, cuando x tiende a 0, será 2 entre x menos 5. Y esto será igual, al sustituir en lugar de x vamos a escribir 0, me queda 2 entre 0 menos 5. Y esto será igual a 2 entre 5 con número negativo. Como podemos ver, también existe y lo podemos transformar. A este tipo de límite se le conoce como un límite removible. Muy bien, el otro caso es cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, la recomendación que se hace es que observemos cuál es el exponente mayor de nuestra variable. En este caso es un caso muy sencillo y el exponente mayor es x cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es dividir toda nuestra función precisamente entre x cuadrada de la siguiente manera. Voy a tener menos x cuadrada sobre x cuadrada menos 4 sobre x cuadrada entre x cuadrada sobre x cuadrada y menos 9 sobre x cuadrada. De tal forma que aquí, al dividir x cuadrada entre x cuadrada, me da menos 1 y menos 4 sobre x cuadrada entre, aquí escribimos el signo de igual, y otra vez, x cuadrada entre x cuadrada, me queda 1 menos 9 sobre x cuadrada. Entonces, nuestra función se transforma y ahora tenemos que esto es igual a menos 1 en el numerador, menos 4 sobre x cuadrada entre 1 menos 9 sobre x cuadrada. Aplicamos el límite, es decir, vemos qué sucede cuando x tiende a infinito y podemos observar que este número 4 sobre un número mucho, pero mucho, muy grande, al ir creciendo nuestra variable x, este cociente va a tender a 0. Por lo tanto, en el numerador me queda menos 1. Y en el denominador sucede algo similar. Esta expresión, este cociente, al ir creciendo nuestra variable x cada vez más hacia infinito, nos dará 9 entre un número mucho, muy grande, que al final de cuentas tiende también a 0. Y entonces me quedaría únicamente la unidad. Por lo tanto, entonces, mi límite sería menos 1 entre 1, y esto es igual a menos 1, y este sería el límite de mi función. Como podemos darnos cuenta, sí ya hay recomendaciones específicas para poder determinar los límites de una función cualquiera. No olvidemos que si tenemos un cociente de 0 entre 0, es una indeterminación. Si tenemos un cociente de un número cualquiera a número real entre 0, esto no existe. No podemos tener un cociente de un número real entre 0. Esto no existe. Bueno, espero que sea de utilidad estas recomendaciones en la obtención de los límites. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos. Ahora sí.